deben ser usados en beneficio del pueblo, de la ciudadanía que nos eligió, y no en un beneficio personal o en caprichos personales como lo ha hecho la señora Nadine. Nosotros apostamos por la gobernabilidad del país, nosotros queremos que el señor presidente de la República retome las riendas de este país y recuerde que él es presidente hasta el 28 de julio, que entregue el poder a quien salga elegido. Y de ninguna manera nosotros vamos a ser causantes de que esto no suceda así. Esperemos que no salgan más agendas o que no salgan más temas y más acusaciones, porque realmente la situación de gobernabilidad está afectando a todo el pueblo peruano. Ahora, Keiko en muchas Fujimori, circunstancias. Keiko Fujimori pidió ayer que el presidente retire a Nadine Heredia del cargo de primera dama. Ella ha respondido que ese cargo no es un cargo. Es un cargo honorífico y lo dijo en su conferencia de prensa. ¿Por qué retirar a Nadine Heredia, digamos, del cargo de primera dama? Lo que Keiko Fujimori dijo el día de ayer es que efectivamente el cargo de primera dama es un cargo honorífico. Es un cargo que es el presidente de la República quien decide quién lo ocupa. Normalmente, obviamente, la lógica es que sea la esposa del presidente. Lamentablemente, la señora Nadine Heredia ha utilizado este cargo para su propio beneficio. Y como gesto político, bueno, justamente todo eso está en investigación. Enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y está sujeta a una investigación. Todo eso es antes del 2011. No, pero a ver, está sujeta. No, lo que dicen las agendas no, y se están investigando las agendas. ¿Las agendas son antes? No. También hay temas donde pone que sus juicios han sido conversados con diferentes jueces, se está investigando. Antes o después, definitivamente ella tiene un grave problema legal en estos momentos que tiene que enfrentar. No importa si el delito se cometió antes o se cometió después, es delito igual. Pero además de eso, presunto, ella, por supuesto, por eso que se tiene que someter a la investigación, porque la investigación determinará a través del Poder Judicial si es culpable o inocente. Y cualquier persona inocente lo que quiere es ser investigada, justamente para demostrar su inocencia. Yo es la primera persona que conozco que diciéndose inocente patalea y hace de todo hasta sacar a Julia Príncipe desde Palacio de Gobierno, utilizar a sus ministros y utilizar el poder en beneficio de ella para evadir la justicia. Y quiero decir que en este cargo honorífico el presidente decide quién lo ocupa, y en un gesto político, que así lo ha dicho, debería decirle a la señora Nadine que mientras estas investigaciones se den, ella debería de dar un paso al costado. Y quiero también decir que es totalmente falso lo dicho en la entrevista por la señora Nadine en muchos aspectos. Es totalmente falso que ella haya usurpado el cargo de su madre. No nos olvidemos que el presidente Fujimori se había divorciado de la señora Susana Iguchi, y era totalmente lógico entonces que ya la señora Iguchi no estuviera en ese cargo. El presidente Fujimori le dice a Keiko para que ella ocupe el cargo, ella consulta con su madre y su madre le dice que asume el cargo porque de esa manera ella va a poder ayudar a muchísima gente. No ayudarse ella, como es el caso actual, sino ayudar a muchísima gente. Eso es una primera mentira. Es mentira también que la señora Fujimori haya abandonado su labor congresal. La señora Fujimori tomó sus licencias pre y post natal para terminar un ciclo que le faltaba de la maestría. ¿O qué es lo que quiere la señora Nadine? ¿Que ella no tenga su licencia de maternidad? Eso es lo que ella pretende. Y tomó un mes adicional sin goce de haber. Así que también es falso lo que ha dicho en ese sentido. Es también falso de que haya utilizado dinero del Estado para sus estudios. Ha sido investigada, y a diferencia de la señora Nadine, Keiko Fujimori se sometió absolutamente todas las instancias, al Congreso, al Poder Judicial y demás, y este caso fue archivado, o sea que es falso que esto sea así. Otra mentira más es el tema de la impunidad de sus familias. La señora Fujimori no ha sido gobierno y no es gobierno. Si es que los señores que están pedidos por la justicia no están acá, es responsabilidad del esposo de la señora Nadine y de sus ministros por no haber logrado la extradición. Así es que totalmente mentira que se trate de un tema de impunidad. Por lo tanto, yo lamento mucho que utilice todas estas mentiras para defenderse. Y lo único que se quiere es que la señora Nadine se someta a una investigación y que deje de estar utilizando el poder del Estado
para su beneficio bueno, personal. Eso ya es un hecho después de la resolución del Tribunal Constitucional. Pero Ana María Solórzano, ¿ha habido este, digamos, anuncio responsable, podríamos decir así, de alguna manera sorprendente, del fujimorismo en el sentido de que no van a censurar a Pedro Cateriano, lo que de alguna manera pues tranquiliza el ambiente político, porque aquí podía pasar cualquier cosa, incluso se hablaba hasta de posibilidades de golpes o autogolpes y cosas así. Sin embargo, hemos visto este ataque fuerte de Nadine Heredia, un poco como buscando de todos modos la ruptura, buscando la censura, en fin, no sé, ¿cómo pueden ustedes explicar eso? Mira, es bien eso? Curioso, ¿no? Yo ayer escuchaba a algunos parlamentarios fujimoristas respaldar la interpelación al primer Cateriano. Uh-huh. Y luego hoy día, sorprendentemente en la mañana, después de las duras críticas que ha recibido la señora Keiko Fujimori al ver que se le cayó la careta que trajo de Harvard, donde se vendió como una persona demócrata, y verle ayer todo el estilo que lo lleva en la sangre de los Fujimoris, ese estilo dictador, esa manera de hablar, esa manera de expresarse, esa manera de solicitar a un presidente constitucional amparándose en un cargo que no existe porque no dijo la palabra honorífico, y ha sido incluso crítica de las redes y de muchos, incluso del señor Levitsky, que ha mandado hace 4 horas un Twitter muy fuerte contra ella, y específicamente lo que ha dicho es que Keiko demuestra que es capaz de torpezas, y eso es lo que hemos visto. Entonces, creo que ellos, al verse criticado el fujimorismo, lo que ha hecho es, hoy día en la mañana, despertarse y decir, mejor aparezcamos como demócratas, ¿no? Sigamos engañando a la población y digamos que queremos la tranquilidad, que respaldamos la democracia, no vamos a ir por la interpelación ni por la censura del primer Cateriano, y tratemos de mostrarnos como una fuerza que respalda la democracia y que no quiere alterar la digamos el ambiente político, ¿no?, el día de hoy. Entonces, lo que no podemos negar es con qué moral la señora Fujimori emplaza un presidente cuando ella vio que su madre fue encerrada, recordemos, y fue Canal N, fue este canal que no se sometió, como los otros canales, a la dictadura de Fujimori, que fue Canal N quien hizo un trabajo importante demostrando y develando a toda la población lo que realmente vivía la señora Fujimori. A ella recuerdo que la encerraron en Palacio, le soldaron, me parece, una puerta de fierro incluso, la torturaron. Creo que Canal N no existía todavía. No, fue Canal N que no. Sí, fue Canal N. Porque eso habrá sido el año 94, ¿cuándo fue? No sé. Y lo importante acá es recordar todo el rol importante que jugaron los medios de comunicación para que esto salga a la luz. Recuerdo también que en toda esa época donde vivía esta tortura la señora Susana Iguchi, esto fue finalmente expuesto, hubo bastantes declaraciones, hubo procesos incluso. Entonces, lo que queremos ver aquí, lo que el día de hoy ha declarado la señora Nadine Heredia, mortificada con una sentencia que ella considera injusta, y es en total derecho como una ciudadana a manifestar si es que ella considera de que no ha alcanzado el derecho a su petición, y eso finalmente lo que ella ha manifestado el día de hoy, narrando una serie también de hechos. Ha dicho que ha sido una decisión política, presionada por los políticos, en fin, ha sido una sentencia política, pero sí o 6-0, es decir, por unanimidad del Tribunal Constitucional, cosa rara. O sea que, lo raro aquí es el tiempo con el que han fallado, ¿no? O sea, revisar más de 20.000 hojas en pocos días, cuando ellos estaban en Arequipa sesionando de manera descentralizada el Tribunal Constitucional, y revisarlo con tal celeridad, es lo que causa extrañeza. Y eso es lo que ha manifestado sus abogados, lo que ha manifestado ella en total derecho como una ciudadana que se siente avasallada. Uh-huh. Yo simplemente quiero decir que es lamentable que Ana no esté informada correctamente. El día de ayer, no hoy en la mañana, Keiko, en la conferencia de prensa, dijo claramente que apoyaba al premier Cateriano. Punto número uno. Punto número dos, no es verdad tampoco que el fujimorismo haya estado promoviendo una censura. No hay absolutamente ninguna firma
de ningún fujimorista en ese documento. Yo como portavoz del partido te puedo asegurar que jamás la ha habido. Han habido declaraciones de la interpelación. Yo te he dejado hablar a pesar de las mentiras. De la interpelación. Responder. Es verdad también que no solamente dijo que era un cargo honorífico, sino dijo que era un cargo honorífico y solemne. Entonces, una vez más, no estás informada o no te han informado bien tus asesores. En el caso de la señora Iguchi, efectivamente no existía Canal N, pero además, ese es un tema que ha sido investigado por instancias internacionales y donde se ha archivado porque no ha habido efectivamente ninguna prueba al respecto. No, yo conozco, puerta, yo tapearon. Conozco, o sea, no, Cecilia es le está diciendo yo a, la, conozco a la mamá, a la señora Susana, que es una mentirosa. Lamentablemente. O sea, la señora Susana Iguchi es mentirosa. Yo, a ver, si me dejas terminar, pero yo digo que la señora Nadine es mentirosa. No, tú estás diciendo no estás que informada. La señora no Susana, diciendo. ¿Cómo me voy a estar informada? Estoy diciendo que hay un juicio, así es, yo le agradecería. Yo lo que estoy diciendo es que las instancias internacionales han investigado este hecho y lo han archivado. Y yo estoy segura, conociendo como conozco a Keiko, que si hubiera ella visto una cosa de esas, ella misma lo hubiera denunciado. Punto número uno. El día de hoy, madre e hija al costado de sus hijas, pasan los fines de semana y demás, como hija, madre, que es. Sus padres se divorciaron, pero eso no significa que ella no deje de tenerle el cariño y respeto a ambos. El tema del divorcio es un tema de pareja, no de los hijos. Pero déjame terminar. Por un lado, es también verdad que todos estos temas han sido investigados, siguen diciendo exactamente lo mismo, y yo lamento mucho que la señora Nadine, a través de los ataques hacia el fujimorismo, quiera tapar el sol como un dedo. Lo que el pueblo peruano quiere saber es de dónde salieron esos fondos, porque si salieron del gobierno venezolano, de la minería ilegal, de los aportes de campaña o etcétera. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Se tiene que dejar de insultar y tiene que empezar a responder a la justicia, porque ella tiene que ser investigada como cualquier ciudadano. Está bien, pero eso se demuestra, pues. Hace pocos días en la Comisión de Fiscalización fueron los propios fujimoristas con sus aliados quienes se opusieron a que venga la señora, la exsecretaria de Vladimiro Montesino, la señora María Angélica Arce. Se opusieron, ahí no encajaba el discurso, que se someta, el que nada debe, nada teme. Entonces hay un doble moral, hay un doble discurso por parte del fujimorismo. Hace dos años también, y estuvo Cecilia Chacón en el Consejo Directivo, donde ellos se opusieron a que se le investigue por el dinero que recibía, esos fardos de dinero para sus estudios. Eso ha quedado totalmente inconcluso, se han opuesto reiteradas veces a que esto se investigue en este periodo, en este Parlamento, hace dos años, hace pocas semanas, para que vaya la señora María Angélica Arce, quien declaró hace poco en Hildebrand en sus 13, que la señora Fujimori le decía tío al señor Vladimiro, que iba, que recibía la plata, etcétera. Entonces, aquí lo que quieren el fujimorismo, vender una historia totalmente falsa, porque la historia, Jaime, está escrita, nadie va a cambiar, no van a venir a contarnos qué es lo que pasó con la señora Susana Iguchi, no vas a venir tú a cambiar, a decir que la señora Susana Iguchi es una mentirosa. Ahí están los videos, ahí están las pruebas, ahí está la señora Leonor La Rosa. Ahí están todas las personas que las torturaron. A la señora Susana Iguchi la metieron en un calabozo dentro del Pentagonito, palabras de ella, desnuda, torturándola. Y ahí estaba la señora Leonora Rosa. O sea, no nos van a venir a contar una mentira. Que les cuenten a alguien, a los jóvenes que el día de hoy están totalmente desinformados. Ricardo Seda dice en su libro El Pentagonito que lo de Leonora La Rosa no fue verdad, no hubo esa... Bueno, la señora Chacón, pero recuerdo a la señora, déjame hablar, pues Cecilia, tú ya te escuchó claramente. No, él me está dando la palabra. Lo que le están diciendo a la señora Susana, que es una mentirosa, o sea, la madre de su lideresa le están diciendo que es una mentirosa. Me está dando la palabra a mí. La historia está escrita, Jaime. La historia justamente dice todo lo contrario. Pero no solamente eso, la señora Marina, a la que han querido volver a llevar a la comisión por un tema político de refrito. María Angélica Arce.
Arce. Y la señora María Angélica Arce, ella ya declaró hace más de 15 años en todas las instancias. Keiko Fujimori se ha sometido, a diferencia de la señora Nadine, sin ningún habeas corpus y ningún tema legal, se ha sometido a todas las instancias, tanto políticas como judiciales. El hecho que ahora los señores de Gana Perú, que se ven perdidos, quieran hacer nuevamente la historia del refrito para sus intereses políticos personales, demuestra una vez más que el país les importa poco. Entonces, aquí de lo que se trata no es de tener refritos, aquí no es lo que se trata de someter a los poderes del Estado para la defensa de la señora Nadine. Ahora resulta que los ministros salen en conferencia de prensa, que el presidente sale a dar explicaciones en la defensa de la señora Nadine, y a todas luces ya no está la señora Julia Príncipe como procuradora porque la orden la dieron de palacio. Pero además de eso, quiero decir que lamentablemente, el presidente de la República se ha convertido en defensor y procurador de la señora Nadine. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. ¿Será el Poder Judicial quien determine su inocencia o su culpabilidad? Bueno, hay la hipótesis de que enterado el gobierno de que la sentencia del Tribunal Constitucional iba a ser desfavorable a Nadine Heredia, es decir, que iba a estar expuesta a la investigación, entonces en ese momento decidió sacar a Julia Príncipe, a la procuradora no Julia tiene Príncipe, nada que ver el tema de la porque Julia Príncipe, con... claro, es la persona que en la procuraduría llevaba el caso de Nadine Heredia y tenía manera. Toda la información. Eso no es cierto. Entonces es una manera, digamos, de restar argumentos o instrumentos en la acusación a Nadine Heredia. ¿No? Es una especulación, son ¿no acusaciones, es no es verdad. Nosotros no estamos en épocas donde se controlaba el poder. ¿Por qué sacaron a Julia Príncipe? Bueno, eso ya lo ha respondido el ministro de Justicia. Por un asunto de el ministro de Justicia de ha respondido ello en el Parlamento, ha sido interpelado, se ha presentado una censura, él ha renunciado antes de la censura y ha tenido diferentes declaraciones públicas. Él es el que ha respondido como cabeza del Ministerio de Justicia. Él ya dio las respuestas a públicas sobre la decisión finalmente, que es un tema de confianza, ¿no? Bueno, yo creo que hemos agotado el debate. Muchísimas gracias. El debate, por lo menos respecto a esta pequeña coyuntura que de alguna manera nos tiene insumidos. Muchísimas gracias. Lo que quiero dejar, Jaime, claro es que esta artimaña política de querer vender que la señora Nadine Heredia, quien no tiene inmunidad, ni que se ampara de su inmunidad para no ser investigada como ciertas congresistas, esta inmunidad que muchas veces sirve para protegerse de manera inadecuada, ella no la tiene, ella está sometida a todas las investigaciones y que no se venda aquí que la señora Nadine Heredia está usurpando funciones. Eso es lo que se quiere vender. Y eso es lo que el día de hoy ella ha aclarado totalmente, ¿no? Yo solamente quiero decir, porque se refiere a mí, la señora congresista, decirle que yo renuncié a mi inmunidad y después de 15 años, sin jamás haber puesto un habeas corpus, mi familia ha sido declarada inocente, incluyéndome a mí. A diferencia de la señora Nadine. A la señora Nadine no se le ha condenado es todavía. Totalmente falso. O sea, no que yo me haya. Más aún tú, que Cecilia, que ha sido un proceso. Sabes que tiene que haber una sentencia. Si me dejas hablar. Finalmente la sentencia es la que. Pero simplemente decir, es la que es hacer un llamado o condena. Y un pedido, no solo a la señora Nadine, sino a sus congresistas y a toda la gente de este gobierno. Trabajen por el país y no para tapar los caprichos y las ilegalidades que pudo haber cometido la señora Nadine. Muchas gracias. Bueno, y esperamos que no vuelva la dictadura. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A Cecilia Chacón y Ana María Solórzano. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, para hablar, en fin, del tema de la corrupción en la política. Siempre que escuchan eso, esperan un pata todo fornido, todo loco, y entonces llego yo. Una vez tuve que ir al Brian para hacer unas reparaciones. Para llegar a la antena tenía que pedir un permiso. El mayor me dijo que